Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Cajón de Lectura, un lugar seguro para hablar de todo. Nuestros nombres son María Ángela Azócar, Jonathan Ramos, Camilo Osorio. Y hoy venimos a hablar sobre el libro El Ideal de una Esposa, escrito por Vicente Grez, el cual vamos a comparar con una canción y un texto dado en clases. También hablaremos de la materia dada en clase y vamos a enlazar todos estos temas. Para comenzar, vamos a dar los nombres de los textos y la canción y vamos a decir qué similitudes encontramos en relación a esto. La canción se llama Ahora te pueden marchar, de Luis Miguel. Y el texto se llama El recao. Escrito por Elena Poniatowska. Y bueno, por ejemplo, en la canción hay una parte donde dice, si no me equivoco, es el coro de que si no supiste amar, ahora te pueden marchar. Por ejemplo, ¿usted qué opina de eso? O sea, ¿usted le encuentra alguna similitud con el libro o algo así? Yo creo que se podría asociar con que cuando ella se da cuenta de que le engaña, él entonces no la supo valorar ni amar. Entonces yo creo que ya no lo perdonó y le dijo que se marchara. Y bueno, incluso con la muerte de Luchito, ella tampoco lo perdonaría, a pesar de todo. Estoy de acuerdo con lo que dice mi compañero Jonathan. Pues ahora te puedes marchar. Y ella como tal nunca como que quiso perdonarlo o algo por el estilo, porque obviamente él no supo amarla a ella como se lo merecía. El texto, el recado, yo lo asocio con el libro en el sentido de que, bueno, es una carta de amor y siento que Enrique escribiría algo así. Yo considero que Enrique escribiría algo así. O sea, por ejemplo, él como porque la cagó, iría hasta ahí para escribirle como una carta, algo así. Sí, y no solamente eso, sino que hay algo que me hace sonido, el tipo de redacción que tiene el texto, el recado, o sea, la carta como tal. Y bueno, como es bien sabido, la protagonista del libro, Faustina, claro, se me olvidó su nombre. Faustina, ella es una mujer de educación. Y pues siempre ha sido educada y así, una mujer inteligente. Entonces siento que ella tendría como este nivel de, y por ejemplo, de escritura. De por sí el libro es como con una forma de escribir. Me acuerdo que la profesora lo dijo. Bastante antigua. Sí, así, palabras muy sofisticadas y toda la cosa. Sí, entonces siento que va acorde como a la escritura del libro y al nivel de redacción. Entonces siento que Faustina también podría escribir una carta así con ese nivel de redacción. Y también los invito a leer el texto, el recado, para que pues obviamente entiendan más el contexto. Pero bueno, yo tengo una opinión aparte de mis compañeros, de que yo creo que Faustina, ella debería haber escrito la carta para Enrique, así diciéndole como que se va a marchar y que se va a ir y que no lo quiere ir por lo que él le hizo a ella, por engañarla, literalmente. Sí, yo igual creo que pues sería una posibilidad alterna. Bueno, por otro lado, vamos a debatir como qué opinamos del libro, cómo nos sentimos leyéndolo y así. Bueno, a mí realmente me gustó el texto, siempre había como que querido leer algo que tenga que ver con los años pasados y así, y estuvo muy metido la obra en este contexto. Y me sentí como si estuviese en años pasados, porque fue bastante realista, como todo, el tipo de personas, la reacción, fue todo muy bueno. A mí me gusta de que ella es como muy avanzada a la época, tipo, por ejemplo, ahora quieren la igualdad, son empoderadas, y ella también va por ese estilo, y pues, no sé, me gusta mucho el personaje en sí, no se deja mandonear como tal, cosas así, en ese estilo. Bueno, y yo ahora vengo a opinar sobre el texto, y yo opino de que Enrique me cae muy mal, porque es que es muy mujeriego, anda con cualquier mujer que le da la gana y no supo valorar muy bien a Faustina, la verdad. O sea, él como tal no la valoraba y ella era una mujer que, o sea, tenía gran valor, como tal, era una gran mujer, o sea, ella, mi ídola, literal. Y además como Faustina, porque en ese tiempo las mujeres no solían ser así como muy empoderadas, como eran, porque literalmente se suponía que las mujeres tenían que hacer aseo, entonces ya como que
tenía el valor de tomar sus decisiones con autoridad. Y eso. Nosotros en la materia vimos en este tema de los textos de producción y recepción. Y siento que no podemos como juzgar mucho lo que vendría siendo las acciones de los personajes, ya que obviamente por el contexto de producción, pues de igual manera lo justifica. Sí y no, porque igual es como decisión de cada quien y criterio, pero igual lo justifico un poco porque ellos estaban en años pasados y este culturismo que ellos tenían. O sea, justifico un poco, como por ejemplo las actitudes de Enrique, esto de quien le daba la importancia de poner los cuernos, o el tipo de persona como tal que era, o lo normal que eran como tener sirvientes en su casa y cosas así. Entonces, igual tiene que ver mucho el contexto de producción y recepción para entender como las acciones de cada personaje dentro del libro. Y considero que es bastante lógico tenerlo en cuenta. Les recomendamos el libro y nos despedimos. El cajón de lectura. El cajón de lectura. Léanlo. Lean el libro, es muy bueno. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós. 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 Cuando te llamé, si hubieras amado, cuando te amé.